Hola, hola a todos. Bueno, les cuento que he decidido realizar un videíto con la intención de poder mostrar un poco cómo ha sido mi cuarentena junto con Julie, mi hijo de 9 años, que tiene hipoacusia bilateral profunda, que usa procesadores auditivos y que nos hemos tenido que adaptar en este tiempo de cuarentena a hacer una rehabilitación en casa y aparte de eso también sumar las tareas de la escuela. Y convivir con él todos los días. Y bueno, y tuvimos que pensar en algunas cuestiones más creativas. Por otro lado, también es hacer un video como para poder sacarme las ganas de muchas veces que me preguntan cómo es tener un hijo con hipoacusia, contarles un poco esa experiencia. Y nos ha servido este tiempo por ahí como para poder estar más en contacto y aprender muchas cosas más. En este video yo voy a leer un poco cuál es la idea de lo que quiero transmitirles a ustedes, que generalmente van a ser familiares, pero que por ahí también me preguntan cosas y por ahí respondo en el momento lo que me sale o lo que pienso y sin armar algo un poco más específico. Así que les voy a leer una introducción. Y después de eso también lo que voy a mostrarles es nuestra forma de convivir con Julie y cómo interactuamos con él. Bueno, les cuento también que por ahí si me ven en los videos, si nos ven en los videos muy de entre casa, es porque es así. Mi intención era mostrar un poco cómo es nuestra vida todos los días. No miren la facha, por favor, porque en estos momentos estoy a punto de parir. Y bueno, no hemos tenido tiempo ni momento para poder hacer algo un poco más producido. Pero la idea del videito es que podamos interactuar un poco más y adaptarnos a esta situación de cuarentena y que nosotros les podamos transmitir a ustedes algo diferente y que ustedes también se copen dándonos la oportunidad de hacer un juego, interactuar y comunicarnos. Cuando cuento que mi hijo tiene hipoacusia, generalmente me preguntan, ¿y escucha? ¿Y habla? Mi respuesta es casi siempre la misma. Digo, sí, escucha con sus procesadores auditivos, está operado, tiene una operación coclear en sus dos oídos y también habla. Habla poco lenguaje oral. Sin embargo, se hace entender sin problemas. Ahora que me escucho diciendo esto, me doy cuenta que debería dar una mejor explicación. En primer lugar, hace falta aclarar que con sus procesadores pudo comenzar a oír cada vez más, y que hace una rehabilitación auditiva que fue justamente para poder ir comprendiendo todos los sonidos y los ruidos que cualquier oyente oye. Y en segundo lugar, cuando digo que habla, agrego que usa poco lenguaje oral, en lugar de decir sí, habla. Usa lenguaje oral y también habla con su cuerpo, con sus gestos, se hace entender y comprender a los demás poniendo en juego el resto de los demás sentidos. Usa la vista, usa el tacto, usa el olfato, usa el gusto y podría decir también que hasta tiene un sexto sentido de intuición donde empieza a percibir si hay una situación de violencia, de tensión, de tristeza, de alegría, de euforia, de diversión. Lo que quiero decir es que no es suficiente solo oír y hablar. Que para que exista una buena comunicación es necesario escuchar e interpretar. Lo que uno escucha y lo que uno interpreta son los pensamientos, las ideas, los sentimientos del lenguaje que está usando la otra persona y que el lenguaje generalmente es oral, pero que hablamos con todos nuestros movimientos o hasta inclusive estando quietos o con la calma o estando callados sin decir absolutamente nada, porque uno habla cada vez que se expresa. En el momento en que fue diagnosticado, mi preocupación, o en realidad mi ocupación,
fue siempre que él logre adaptarse a este mundo donde la mayoría somos oyentes, optando por el lenguaje oral y no exclusivamente el lenguaje de señas. Y el otro objetivo como mamá fue que, y es, que sea feliz y que se pueda adaptar, aceptando que su diagnóstico lo va a acompañar el resto de su vida sin que esto lo condicione o lo encasille o lo determine, sino aceptando que es su realidad y que tiene, como cualquier persona, el derecho de ser integrado, que ya lo es a partir de ir a una escuela común con maestra integradora, pero más que integrado, que puede tener la oportunidad de ser incluido. Y empecé en este camino a comprender que la inclusión era algo totalmente diferente a la integración. ¿Qué es un paso más? Estar integrado no es lo mismo que estar incluido. Que socialmente tenemos que aprender a incluir, lo que significa dar a cada persona lo que necesita de acuerdo a sus capacidades y no según su discapacidad. Que la inclusión no persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino enriquecerse de ella. La inclusión no persigue que la persona se adapte al grupo. Persigue eliminar las barreras en las que se encuentra que le impida participar en el sistema social donde vive. La inclusión no disfraza las limitaciones porque ellas son reales. Y es lo que como mamá constantemente le quiero transmitir a Julie, que nunca se avergüence de no poder oír, que se adapte en realidad a una realidad que para él es distinta, así como para mí también es distinta su realidad, y comprender esto que le pasa, creo que es el desafío que tiene cualquier persona con discapacidad, pero que también es un desafío para los que a lo mejor creemos que no tenemos alguna discapacidad, pero en el fondo alguna discapacidad siempre nos limita a lo mejor hasta interactuar. Con esto es un poco transmitir la idea de que para ponernos en el lugar del otro es necesario también pensar cómo piensa o cómo siente o cómo está viviendo la discapacidad la otra persona. Y en esto, digamos, lo quiero compartir un poco porque no tan solo quiero que se comprenda la idea de una persona con hipoacusia, sino otro tipo de discapacidades que ni siquiera yo me puedo imaginar cómo la puede vivir cada persona. Voy a leer cuál es la consigna o cuál es la idea de lo que quiero con este video, porque mi intención era transmitir un poco la idea de inclusión, pero a su vez también poder hacer una actividad diferente, divertida. Y tampoco mi intención es ponerle tanto drama a la discapacidad o hacer que sea romántica o que hablemos de chicos especiales, ni nada de eso. No, mi intención es más bien poder ponernos en el lugar del otro y compartir una experiencia diferente, a lo mejor a la de otros papás. Es por todo esto que la idea es poder mostrar cómo nos comunicamos en casa. Es por todo esto que les fui transmitiendo anteriormente, que nosotros lo que queremos ahora es mostrar cómo nos comunicamos en casa. Mostramos situaciones donde no pusimos tantas oraciones orales. Esto lo aclaro porque en realidad cuando nos comunicamos constantemente nos estamos reforzando en el lenguaje oral. No es que hablamos en mudo, esto lo aclaro para las rehabilitadoras de Julie, sino que la idea es un poco mostrar cómo se puede hablar sin tantas palabras. Y que se comprenda cómo es vivir con alguien que tiene hipoacusia o cómo es convivir con Julie. Sobre todo la idea es hacer una producción con la intención de que nos abramos a expresar y a hablar con inclusión, siendo conscientes que al momento de comunicarnos con el otro, ese otro escuche e interprete con todos los elementos de la comunicación y a la inversa. También lo hago con la intención de desafiarlos a filmarse expresando
situaciones que Julie tenga que descifrar. Este, digamos, sería el punto. En este punto la idea es hacer una tarea inclusiva, porque generalmente Julie tiene que adaptarse a comprender a los otros. Bueno, y por último les voy a contar entonces cuál es la idea en sí de este video. La idea es proponerles a ustedes una actividad. Les cuento que esta actividad surge porque desde la escuela le piden a Julie que haga una tarea donde la consigna era leer y escribir un cuento, o más bien leer un cuento. Pero bueno, Julie en estos momentos hace 2 años que está tratando de aprender a leer y escribir, a hacer un reconocimiento de la lectoescritura como nosotros hacemos, y le está costando. De todas formas, avanzó muchísimo esta cuarentena, así que agradecida por eso, porque fue un trabajo forzoso, pero que dio resultado. Lo que sí me pasó fue preguntarme, bueno, ¿cómo sería si la consigna hubiese sido contar un cuento a la forma de Juliana? Entonces, es por eso que surgió esta idea de que demostrar cuáles son sus herramientas, cuáles son sus mecanismos de defensa ante la comunicación y cómo nosotros también nos fuimos adaptando a convivir con él. Entonces, la consigna sería que ustedes puedan filmar situaciones cortitas donde se pueda armar una frase en esa situación, que nos devuelvan a nosotros eso, que nos manden por videitos por WhatsApp, y que nosotros cuando los veamos con Julie, que Julie cuando los vea pueda decir, ah, dijo tal cosa, y armar la frase, y que él pueda entonces armar una frase con palabras y leer eso. Entonces, de esa manera él se alimenta de esto, de este lenguaje que está incorporando, aprendiendo a leer y escribir, y a su vez, del otro lado, pienso que también va a ser algo divertido para la gente que esté del otro lado, para mis amigos, para los amiguitos de él, que puedan también armar, hacer un diálogo con mímica, sería algo así, y se comuniquen con Julie. Así que eso es todo, gracias. Ahora sí, paso a la parte de los videitos y cómo nosotros hacemos para hablar. ¿Tienes que pintar? ¿Yo? ¿Todos? Espera. ¿Qué pasó, Julie? No siete. ¿Qué estás haciendo, Julie? ¿La tarea de la escuela? No. ¿Te gusta la escuela? No. ¿Qué no te gusta de la escuela? No. No gusta. ¿Por? No. No gusta. ¿Por qué? No gusta la escuela. ¿Otra compu?